you <laughs> Buenas, Kraken, y bienvenidos al episodio número 7 de HDD Podcast. Soy Marco García, diseñador gráfico y fundador de Marco Creativo. Y estoy aquí con Sergio Alarcón, que es director creativo de Feroz Studio. Ambos somos freelance, diseñadores gráficos. Nos encanta el mundo de las marcas. Y bueno, aquí venimos a hablar un poco de diseño, que es de lo que nos gusta. Bueno, pues nada, eh, si eres nuevo escuchando este podcast, que sepas que este podcast se graba en directo en la plataforma de YouTube, ¿vale? Ahora mismo hay gente que está conectada y está en el chat aquí dejando sus comentarios. Y una vez que ya hemos hecho el episodio, pues lo pasamos a formato podcast y ya lo subimos a, a todas las plataformas que, que existen. Así que bueno, si quieres participar de los directos, quieres... Eh, participar del chat y bueno, dejarnos preguntas y demás, pues ya sabes, en YouTube busca HDD Podcast y ahí nos podrás encontrar. Bueno, eh, este episodio, este episodio, como todos los que venimos haciendo últimamente, está patrocinado por Imprentados y su servicio de camisetas personalizadas. Tanto si quieres montar una marca de ropa como si eh, deseas hacer camisetas personalizadas para regalar. Para un evento especial, un cumpleaños o como hago yo, que pues que me imprimo todo esto que veis y me lo imprimo yo, vale, porque bueno, me gusta llevar mis diseños y es una posibilidad que tenéis para poder imprimir eh, vuestros propios diseños. Eh, te recomendamos que entréis a la web, que es imprenta2ennumero.com. Tienen la máxima calidad que puedes encontrar actualmente en impresión directa a prenda. Puedes escoger entre varias marcas y tienen un servicio urgente de producción y envío en 24 horas para toda la península. Todos los precios que vais a encontrar en la web, todos incluyen el envío. Y por cierto, tenéis un descuento en vuestra compra si utilizáis el cupón HDD. Así que si utilizáis ese cupón, vais a tener un descuento. Recordad, imprenta dos en número. Punto con muchas gracias de verdad por confiar en nosotros y por patrocinar este podcast. Bueno, pues eh, tenemos ya el temita un poco candente, ¿vale? Habéis dejado <laughs> muchos comentarios en Instagram y en Facebook y demás. Y yo creo que siempre está bien recordar esto. Yo eh, he grabado muchos vídeos también al respecto de, hmm. de presupuestos, de cuánto cobrar, cómo calcular tu precio, pero siempre está bien hablar de esto porque además nos interesa que... Eh, esto sea una especie como de conversación con todos vosotros, vale. Así que todos los que estáis ahí en el chat nos gustaría que cuando vayamos sacando temas que nos dejéis vuestras opiniones, vuestros puntos de vista, porque vamos a intentar ir leyéndolos y así eh, poder sacarlos en directo y comentarlos. Es más que divertido. Va a ser más divertido, exactamente. Así que nada, eh, yo creo que podemos empezar ya a hablar de cuánto cobrar. Bueno, está aquí Graficlandia. Un saludo Juan, que está aquí Saludos. con nosotros en el chat, patrocinador de estos, po estos podcasts. Así que nada, yo creo que podemos empezar ya a hablar de cuánto cobrar, ¿vale? Muchos de vosotros me habéis preguntado un montón de veces, eh, Marco, ¿cuánto cobro por este proyecto? Marco, ¿cuánto cobro por este otro proyecto? Pero es que unos sois de México, otros de Venezuela, otros de Argentina. Y esto al final depende de cada país, es un mundo totalmente diferente. Entonces, esto depende del país, ¿vale? No se cobra lo mismo aquí en España, que en el Reino Unido, que en México, eh, que en Chile, ¿vale? Uh -huh. Cada país es totalmente diferente. Y también depende, depende de la situación personal de cada diseñador, ¿vale? Es decir, eh, ahora os diré un poco cuáles son esas esa guía que debéis de utilizar para poder calcular vuestro precio, pero evidentemente si sois una persona que tiene muchísimos gastos o que para poder desarrollar tu, tu trabajo diario tienes que invertir mucho dinero, uh -huh. pues evidentemente no vas a cobrar lo mismo pues, que alguien que tiene muchos menos gastos o que trabaja desde casa y que, bueno que, que pueda ajustar más esos precios. O calcular esa media de gastos que tiene para repercutirlo eh, aparte, ¿no? Es claro. decir, para añadirlo, añadir ese diferencial aparte mm. y entonces ahí poder también jugar ¿no? con ello, mm. pero sobre todo conocer, conocer, conocer muy bien los gastos, los gastos que tienes, ¿no? Y, y, y tal, yo, por ejemplo, eh, hay plataformas como, o páginas web como PayScale o como Glassdoor en la que tú puedes eh, ver cuáles son los salarios medios por sí. hora, eh, incluso anuales, eh, de cada país, ¿no? Entonces, si no tienes mucha idea de, 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 ¿De cuánto, de cuánto o si te estás pasando mucho, o si te estás quedando corto, sí. siempre puedes recurrir a ese tipo de páginas eh, que son, son de análisis estadístico, ¿vale? Se centran en perfiles laborales y la información que dan es... De la es muy aproximada, o por no decir es 100% real, ¿no? Eso está genial. Bueno, pues con estas páginas podéis tener una referencia de, de cuál es la media, ¿no? Del salario eh, medio sí. de un perfil como el vuestro, en este caso, diseñadores. Bueno, y si este, al final este podcast no solamente vale para diseñadores, si sois ilustradores, eh, puedes, fotógrafos. Puedes ver cualquier tipo de perfil profesional y por países, que es lo más interesante. Es decir, no. no no cobra lo mismo un desarrollador en, en Londres que, que un desarrollador en, en, eso, en México, por ejemplo. Claro. Repetimos las webs por si hay gente que. Sí, quiere tomar nota? es Payscal eh, en inglés eh, y, y Glassdoor que es otra otra página de referencia, ¿no? A nivel de, de ofertas de trabajo, ¿no? Pero que tienen esa parte de, de, de research y de, de análisis, ¿no? Que que, puede, que que sirve que sirve de bastante. Luego sí. hay seguramente hay muchas más, ¿no? Pero estas son las más sí. las más conocidas. Pues genial, está bien tener estas referencias de Payscal y Glassdoor, porque, bueno, siempre hmm. está bien, si estás un poco perdido y no sabes cuál puede ser tu sueldo, pues que lo puedas comprobar ahí. Hmm. Sí. Genial. Y bueno, además del país y además de, de la situación personal de cada uno, también influye la, la cultura visual del país en el, que, en el que te vas a desarrollar como profesional. Hay países donde, en este caso, el hmm. diseño está mejor. Valorado. valorado. Claro, y hay otros países donde prácticamente el diseño pues, no, les importa más bien poco. Entonces, claro, eh, esto, en estos países donde sí se valora el diseño, evidentemente los precios son más altos. Yo creo que al final eh, esto forma parte, como en toda la cultura, eh, creo que también nosotros como profesionales tenemos que ir afianzando ese ese know-how, ¿no? ese conocimiento de cuál es el proceso y de cómo debemos de trabajar el diseño y yo creo que poco a poco esto puede ir cambiando. Yo no sé. También incluso de, yo creo que depende de, de incluso de, en el mismo país o dependiendo de, de, incluso dependiendo de la región de pueden la región, haber diferencias sí. sustanciales en cuanto a en cuanto a, a la percepción del diseño, ¿no? Si es una zona que tiene un, ha tenido un desarrollo más rápido a nivel industrial, mm. eh, o, o, o no, ahí también se aprecia, se aprecia un, una gran diferencia. ¿no? Claro. Eh, sí. Pero sí, sí, el factor cultural, eh, aquí en España no es lo mismo eh, irte a una gran ciudad como Madrid o Barcelona, o claro. por ejemplo en Barcelona tú caminas por las calles y en muchas esquinas hueles a diseño. Mm. Eh, por esa regla de tres ya en, sobreentiendes que que es una habrá mucha más competencia al ser una, una urbe mucho más poblada, pero en la que se valorará más. no Entonces hmm. el factor cultural también juega un papel muy importante. Eso es eh, por aquí. Mira, por ejemplo, Orrit Crank dice si sí, eso te iba a decir justamente que vale para un ilustrador digital, por ejemplo, entre otras, observar a la competencia, precios a novatos y comparados a tu nivel actual. Es mi consejo de cómo empecé. sí al final yo una de las cosas que hice cuando empecé fue preguntar precios a conocidos y bueno muchas veces pues a estudios con los que tenía confianza y preguntarle más o menos qué podía cobrar o cuánto podría ser mi precio ahora sí entiendo que él se refiere a como hacerte una especie de horquilla no saber dónde hay un punto bajo un punto intermedio y un punto alto Exacto. y ahí entre esos márgenes poder moverte Exacto. sí al final es un poco lo que hacemos todos hmm. eso es y además yo eh, os recomiendo que utilicéis. Yo tengo una hoja de cálculo que me costó tiempo hacerla y, y al final decidí compartirla con todos vosotros. La tenéis gratis y, bueno, podéis entrar en marcocreativo.es/barra recursos. Ahí hacéis un poco de scroll y veréis que hay una sección que se llama ¿Qué vale tu tiempo? Ahí tendréis un acceso directo a una hoja de cálculo donde podréis calcular a base de vuestros gastos, eh, el equipo que tenéis. Eh, bueno, montones de variables que influyen eh, para poder calcular cuál es vuestro precio hora y ahí yo doy dos precios. Doy un precio hora mínimo del cual nunca deberías bajar. Si sí, el breakeven para no, no palmar pasta, vale. Y luego un precio recomendado que es ese precio más el valor que tú tienes, pues con tu conocimiento, con tu experiencia sí. y todo eso lo va sumando y al final te da un precio de hora eh, recomendable, ¿no? Aquí hacen una pregunta que, referente a la desvalorización del diseño en algunos países, si es culpa del diseñador o de la cultura de cada país. Hay un documental aquí en, que hicieron en, en, en la ciudad de Valencia que versa un poco sobre esa temática. Uh -huh. Salieron a la calle a preguntar a la, a la gente de a pie eh, si, eh, si sabían lo que era el diseño. ¿no? Uh -huh. no solo el diseño gráfico, es decir, cualquier objeto tiene diseño. ¿no? Y en la ciudad de Valencia, por ejemplo... Para, para los que no lo sepan, eh, siempre ha sido cuna del diseño de, de muebles, por ejemplo, sí. eh, de objetos, eh, de, de iluminación eh, eh, y, y de diseño también, o ¿no? diseño gráfico. Y realmente eh, hay una falta de conocimiento bastante fuerte a nivel general. Es sí. decir, eh, que tenemos, llamarlo culpa, que me parece un poco fuerte, <laughs> un poco heavy. <laughs> Mejor sería decir que en cierto modo somos responsables, somos responsables sí, sí. De, de, de trasladar ese conocimiento en la medida de lo posible mm. para empezar a nuestros clientes. Entonces. Y, y que sientan eh, el valor real que estamos aportando eh, a, a, su, a sus necesidades. ¿no? Y yo también creo que esto a veces es complicado eh, transmitir ese valor porque bueno, la, casi todo el mundo y, bueno, hoy en día eh, sí que es verdad que se fija mucho en el exterior pero mm -hmm. no saben lo, lo que, que hay, hay detrás. detrás entonces transmitirle eso que hay detrás yo creo que es muy difícil pero bueno, eh, yo creo que sí que, bueno, igual que bueno yo, yo no sé tus padres, pero, mis, pero yo le les intento explicar a mis, no, padres, a mis a padres a qué me dedico y les explota la cabeza en cero coma mis o sea, padres ya os digo que tienen poca idea de, de lo que hago realmente bueno, saben que estoy diseñando con el ordenador pero poco más, ¿no? Mm. poco más entonces, claro, es verdad que en la parte cultural todavía hay que ir pues, avanzando en ese camino y un poco expandiendo ese conocimiento para que cada vez más la gente entienda el trabajo que hay detrás de cualquier proceso creativo. Totalmente de acuerdo. Vale, eh, yo voy a lanzar algunas preguntas a ver qué hay por aquí. Eh, dice David Iborra. ¿Qué tal, David? Dice: eh, Lo que está claro es que calcular mal el precio u ofrecer un precio bajo según el mercado no es rentable ni a corto ni a medio o largo plazo. Eso es. Completamente de acuerdo. Claro, eso es peligroso porque además intentas poner un precio bajo para entrar y para tener clientes y al final eso te repercute negativamente. Porque el día que quieras subir precios te va a costar muchísimo y seguramente los clientes dejen de de adquirir tus servicios. Entonces, es mejor empezar ya con un precio que sea justo, lo que decimos siempre, un precio que sea justo y que realmente pague tu trabajo. Como solemos decir por aquí, no somos ni los más baratos ni los más caros, ¿no? Eso es. Al final, eso es. Bueno, por aquí pregunta cuestión de ego, cómo se llama, no sé a qué te refieres, pero <laughs> si hay alguien del chat que le puede echar una mano, genial. Bueno, pues voy a lanzar la pregunta, ¿vale? Voy a lanzar la pregunta y me vais dejando vosotros también <laughs> ¿Cómo lo haríais vosotros? Eh, y es precio por hora o precio por proyecto. A ver, ¿cómo lo haríais vosotros? Esta pregunta es verdad que tiene un poco de trampa, pero sí que me gustaría saber eh, cuál. Bueno, los que estáis aquí ahora mismo, que imagino que muchos sois diseñadores. Sí, y podríamos rizar todavía más el rizo y sería precio por hora, precio por proyecto. O precio cerrado. Eh... O paquetizar. O paquetizado, sí, Lo, lo haces después, ¿no? Sí, luego lo comento, luego lo comento. O, por ejemplo, como se habla como, como ocurrió, hace, o como sigue ocurriendo, sigue, de vez en cuando sigue saltando la polémica de vez en cuando de eh, las tarifas de precios. ¿no? Eso es, sí. Los tarifas, precios tari los tari tarificados, ¿no? Los, los, los listados de tarifas, ¿no? Bueno, todo el mundo coincide... Bueno, ahí Imagination Kiss dice depende, pero casi todo el mundo eh, coincide en por proyecto, ¿vale? Hmm. Vosotros sí que estáis paquetizados. ¿sí? <risa> 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 Empaque empaquetados, estamos empaquetados. Bueno, el precio por proyecto eh, realmente son los dos, ¿vale? Necesitamos saber los dos precios. Precio por hora y precio por proyecto. El precio por proyecto es lo que ve el cliente el cliente no tiene por qué saber el precio por hora, a no ser que tú de repente tengas confianza con él, pero no es lo normal. Darle La pregunta el precio. es, ¿cómo, ¿cómo sabes cuál es el precio por proyecto? Claro, evidentemente. ¿Cómo no. sabéis cuál es el precio por proyecto si no tenéis el precio hora? Claro. ¿Cómo dirimís, ¿Cómo dirimís aquellas partes del proyecto que son más estratégicas o más de pensamiento de aquellas que son más de ejecución? Mm. ¿Cómo, cómo, 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 lo, ¿Cómo lo dirimes eso, no? Es decir, ¿cómo le pones valor a lo intangible y le pones valor a lo tangible? Claro. Son, muy, son, son preguntitas curiosas. <laughs> Evidentemente, nosotros tenemos precio hora, ¿vale? Nosotros sabemos lo que vale nuestro tiempo, sabemos lo que vale nuestra hora. De hecho, podríamos decir, o sea, no vamos a decir el precio, porque a lo mejor <laughs> <¿Lo> estamos, <jodas? risa> estamos demasian, dando demasiadas pistas aquí a, a todo el mundo. Pero sí que tenemos varios tipos de precio, sí. depende del tipo de tarea, ¿vale? Es decir, a nosotros es verdad que nos gusta ajustarnos mucho, dependiendo del cliente, y lo que hacemos es si bueno, tareas. Es que... Perdona, es que esa es otra historia. Es decir, si tú... eh, voy a poner una comparación muy exagerada. Si Coca-Cola llama a tu puerta, ¿vale? No le, vas a co... no le vas a cobrar como a la empresa de abajo de tu casa que te ha haya... llamado. Exacto. Te quiero decir, eso también influye, ¿eh? entonces. Exacto. Entonces eh, nosotros dependiendo del tipo de tareas, si son tareas más complejas, tareas eh, más mecánicas, pues ahí varía el precio, ¿vale? Si la tarea es más compleja, es más sesuda, es más de pensar, de know-how, de investigación y demás, pues el precio es más alto. Y si la tarea es más mecánica, de diseño puro y ya está, pues bueno, ese, ese precio es más económico, o, es más o bajo. O aplicaciones, es decir, dentro del diseño podemos establecer rangos, ¿no? De importancia, rangos de peso, ¿no? Entonces no es tan fácil como decir. Eh, tanto claro, mm, luego te, lo, eh, creo que además todos hemos pasado por eso hmm. eh, luego te arrepientes sí. porque 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 pierdes dinero de hecho yo eh, a mis alumnos sí que les digo que calculen su precio hora y luego que calculen el, el presupuesto para un proyecto x y hay muchos que en ese presupuesto pues, eh, se equivocan y colocan el precio por hora de, de cada tarea, asignan una o, un tiempo de horas, y eso el cliente no tiene por qué saber eso. El cliente no. tiene, quiere saber qué incluye ese, ese proyecto y cuál es el precio total de ese proyecto. Pero ese, ese precio lo has calculado tú en base a un precio hora que has multiplicado por el tiempo que le dediques a cada una de las fases. ¿Vale? Así es como nosotros lo solemos hacer. Voy a leer un poco por aquí porque han dejado un montón de información. Sí, pero, bueno, hay, hay bastante, bastante información. No, no, no. Sí. Eh, dice Juan Oldenburg, un proyecto con mayor envergadura, tiempo y dedicación hace que valga más a raíz de nuestro precio por hora. Efectivamente. Eh, José Javier Molina, yo me dedico al 3D para visualización arquitectónica y para VFX, por lo que sé... O sea, sé, eh, por lo que ya sé cuál es el precio promedio ahora, pero depende del proyecto en cuestión. Bueno, pues no sé si eres de España o no, pero yo conozco gente que se dedica a eso y ganan auténticos dinerales. Sí, pues mira, eh, si eres sí. bueno en el VFX, que sepas que tienes... ganan mucha pasta, la tienes verdad. posibilidades de ganar mucho dinero. Eh, Hans Godoy dice, pero recuerda que no siempre el precio por proyecto no siempre se basa en el precio por hora, porque un proyecto para una empresa transaccional transnacional, tra, perdón, transnacional no es el mismo precio para una pyme de mi ciudad. Lo que hemos comentado evidentemente. evidentemente y eso es una de las cosas que vamos a comentar ahora luego, pero evidentemente no cobras lo mismo a una mediana empresa, a una gran empresa o una microempresa, vale, depende. Mm, aquí hay un dato importante. Hablan ¿Dónde? de la explotación comercial que se va a hacer de tu trabajo. Mm, claro. Es que la explotación Eso... comercial depende de la envergadura de la empresa. Mayor, mayor, o sea, más grande esa empresa, mayor explotación va a hacer de tu trabajo. De hecho, incluso... De hecho, incluso eso en grandes cuentas se tiene se, se, válgame la redundancia se tiene en cuenta mm. es decir porque van a obtener un rédito un rédito a cambio de, del proyecto desarrollado incluso se, se, se suelen blindar con contrato mm. vale es decir hay una serie de beneficios eh, eh, que, que se firman por contrato mm. y se establece la cantidad o sea que claro. eh... mirar tema estudio dice precio por hora y precio por proyecto si tienes acuerdo con alguna agencia. Vale. Bueno, si trabajas con agencias por precio cerrado, podría ser. Nosotros Decir, colaboramos algo? con agencia y generalmente dependiendo de. Dependiendo, dependiendo de, del tipo de trabajo. Sí, pero eso yo creo que va un poco en el tema del paquetizar. Decir, claro. Aquí ya estás paquetizando. Sí, a ver, nosotros a lo mejor pues trabajamos con agencias y les decimos, pues mira, pues paquetes de 20 horas, paquetes de 40 horas, a claro. tanto, ¿no? Por determinadas tareas, eh, relativamente. Eh, Senc sencillas, eh, como publicaciones para redes sociales, ese tipo sí. de cosas, ¿no? Mecánicas, o, claro. Las mecánicas. O mm. pactas un precio cerrado si es un proyecto de ejecución eh, rápida, ¿no? Por decirlo mm. de alguna forma. Sergio de León nos pregunta directamente, ¿cuál es el misterio o qué riesgo les supone decir cuánto cobran, por ejemplo, una empresa mediana por un proyecto de branding? Pues mira, Sergio, en el cuestionario que tenemos en la web... Si te metes ahí, hablamos del tiempo que tardamos en realizar un proyecto de branding básico y eh, ponemos varios, eh, varios baremos de, de precio, varias horquillas de precio que puedes verlo en la web, ¿vale? En marcocreativo.es, ahí tenéis un formulario y podéis ver eh, los baremos que trabajamos para ese tipo de proyectos de branding. Evidentemente, esto depende de la empresa. Esto es un. Estamos, es una, un punto de partida, pero va a depender de la empresa que luego nosotros siempre recalculemos esto porque nuestros. Presupuestos son presupuestos a medida, siempre. Eh, y sobre todo porque hay empresas o pymes que pueden facturar o pueden mover de líquido al año 200.000 euros y puede haber pymes de 10 personas que muevan 2 millones de euros al año. Sí. Si tenemos en cuenta lo que se comentaba antes de la explotación del de proyecto o del trabajo, en este caso de branding, mm. eh, por el que supone, entendemos que cuando te refieres a branding, te refieres a un proyecto en el que se trabaja la parte estratégica, eh, el, el reposicionamiento o posicionamiento hacia esa, en esos términos eh, hmm. se tiene que pagar. Claro, ves, mira, uno de los proyectos, oh, perdón, uno de los problemas de paquetizar muchas veces es que, por ejemplo, Mijael Aranda dice, Marco, te comento que yo establecí un precio fijo y ahora el cliente me anda perdiendo favores dentro del proyecto ajenos a los que se estableció en un principio. ¿Qué debería hacer? Pues hay una cláusula que nosotros siempre ponemos ¿vale? en el presupuesto y es que si surge eh, alguna necesidad anexa a lo que está establecido en ese, en ese presupuesto, hay que cobrarlo aparte. Hay que Mira, la frase de se, presupu se, prese se presupuestará y se valorará aparte es una frase que me encanta. <laughs> claro, es que si no está establecido, por eso hay que explicar muy bien que va a incluir ese y presupuesto que no. y que no. Claro, porque si hay cosas que se te escapan, y hemos pasado todos por ahí, ¿eh? todos hemos tenido esos problemas. Eh... O sea, hemos pasado de darnos cabezazos contra la cabeza, ¿vale? O sea, contra, contra la contra, digo contra la pared, darnos <laughs> perdón, darnos cabezazos contra la pared y, y aprender, ¿no? De, de, los errores, de, de los errores, de los errores, claro. de los errores, de las novatadas, de ser nuevos. Pues bueno, resumiendo esta, esta pregunta que se ha armado aquí un poco de, de debate y es que nosotros utilizamos el precio de hora, de hecho tenemos varios precios por hora que luego con esos precios estipulamos el tiempo que tardamos en cada una de las tareas y de ahí sacamos el precio del proyecto claro ¿vale? eso y es bueno como... y el tema de los gastos de infraestructura claro eso es importante es decir si sois trabajadores freelance que pagáis impuestos eh, mensuales porque tenéis una cuota como nosotros aquí en España eh, es un gasto si tenéis una oficina o un coworking alquilado es un gasto eh, si pagáis la electricidad de la oficina, es un gasto. Claro. Si tenéis una línea telefónica solo para el trabajo, es un gasto. Si mm -hmm. os compráis todo, o sea, tiene, eh, eh, tiene gastos de, 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 de infraestructura. Es decir,. Los transportistas, cuando, cuando trabajan con sus propios vehículos, en, las en sus facturas repercuten el gasto de la furgoneta. Claro. Es decir, las reparaciones, los neumáticos, eh, eh, el, el kilometraje, todo eso se repercute. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Claro, eso, de hecho, si os metéis en la hoja de cálculo que, que tenéis en mi web, bien especificado. Todo lo que es equipo se calcula el rendimiento que tiene ese equipo y luego eso se divide en mensualidades y eso es lo que tenéis que añadir al mes eh, sobre, sobre ese equipo, ¿vale? También lo podéis calcular por hora, para saber lo que se añade a cada hora, ¿vale? Yo, tengo, yo lo tengo calculado por hora, y tengo calculado hasta cuánto me gasta el ordenador a nivel de electricidad. Bueno, o sea, fíjate, llega hasta, ese nivel, hasta ese nivel. Llegó. ¿podéis, podéis tenerlo todo microcalculado <laughs> para no perder pasta no, no, nunca. Lo, no, no, no ser tan frikis, tan friks como yo, ¿vale? Porque... Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que hemos hablado algo de esa pregunta pero vamos a, a lanzarla al aire a ver qué, qué opináis, que es el, lo de paquetizar, ¿vale? Paquetizar o personalizar los precios, es decir, tener unos precios establecidos, pues bueno, diseño de logo, identidad corporativa, estrategia más identidad corporativa, flyer, catálogo de 12 páginas y tal, y tener siempre los mismos precios, y además hay estudios incluso que lo pon, los ponen en la web, o hacer como hacemos nosotros que... Calculamos el precio para cada proyecto, para cada cliente. Es más tiempo para nosotros, pero al final estamos dando presupuestos más ajustados y más acordes a las necesidades de, de, cada, de cada encargo y de cada cliente. Entonces, ¿cómo lo hacéis vosotros? Porque es verdad que hay gente que sí que me decía, y de hecho he escuchado muchas charlas que dicen que la única manera de, de escalar un negocio uh -huh. y hacerlo crecer es a través de la paquetización. Uh -huh. Es decir, haciendo cosas personalizadas es muy difícil que puedas escalar un... Porque, bueno, al final personalizando lo que haces es como establecer un sistema de diseño, un, un proceso creativo fijo. Entonces, eso se lo puedes explicar a cualquier persona y puedes escalarlo. A lo largo de mi experiencia profesional en uh -huh. estudios y agencias, solo he estado en uno en el que eh, por, sec, por, por sector empresarial paquetizaba y dio la casualidad de que ese sector empresarial que era el sector inmobiliario y de construcción aquí hubo una en españa hubo una, una, una crisis muy fuerte mm. y ese estudio cerró te quiero decir el, el, el hecho de yo no en, en estudios y agencias que valoran su trabajo mm. y mm, yo no lo he visto. Son como trajes a medida, ¿no? No es lo mismo hacer trajes a medida que irte a un Kiavi o a un Nestor y comprarte un traje. No sí, sé, me puedes pedir un traje a medida con, con, un cash, con, un cache, con una cachemira, me puedes pedir un traje a medida con una seda con una seda japonesa o yo claro. qué sé, o donde sea la seda, no tengo ni idea. Pero, claro, pero entonces, fin y al cabo... la materia prima con la que la fabricas, al final estás haciendo un traje, ¿vale? Mm. Pero estás utilizando diferentes materias primas. Mm. Si tú quieres como caviar o mortadela, ¿no? Pues te puedo dar mortadela y te puedo dar caviar, pero el precio no es el mismo. Mm. A ver, nosotros evidentemente nos lleva más tiempo personalizar todos los presupuestos, pero para nosotros es mejor, porque entendemos las necesidades de cada cliente, entendemos también la, lo que comentaba Susana, que es la explotación que va a hacer de este proyecto y en base a esa información, pues podemos eh, ajustar más el precio y darle un precio que sea justo y para él, para el cliente y para nosotros también. Así que nosotros lo hacemos así. Como, como el, el tema de paquetizar, imagínate de, de, en un paquete, eh, o sea, ponerle precio a un paquete en el que incluyes determinadas cosas. Eh, como a mí me plantea más problemas que, que inconvenientes y deja deja en manos de, mm. en, de dejo en manos eh, o dejamos en manos que no de, de que no puedes controlar eh, tu propio negocio, es decir, no, no le puedo cobrar lo mismo. Eh, si, si, imaginaos, que ponemos en la web un precio de un paquete, uh -huh. entra un cliente de una, de una pyme y, me, y, y contrata el servicio. vale, viene otra empresa mucho más fuerte, ve el precio. Lo contrata. Yo ya no le puedo negociar ahí. Es decir, claro, no y el, 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 el encargo es el mismo, mm. pero para dos territorios y para dos segmentos o para dos ámbitos empresariales completamente diferentes. Una vez que paquetizas... ¿no? y el trabajo me va a llevar lo mismo porque no sé, o sea, porque mi know-how, o porque mi metodología, la metodología que desarrollo para, que utilizo para desarrollar el trabajo, es la misma. Mm. No sé, se me plantean demasiadas dudas al respecto de paquetizar. A mí siempre se me han planteado y, y, y en cierto modo me parece devaluar de en cierta manera mi trabajo. Hmm. No sé, entiendo que hay muchas personas que, que, que pensarán diferen, diferente sí. a mí. Hay personas que, ya te digo, lo tienen planteado de una manera para poder escalar negocios y tener como muchas tareas iguales, recurrentes, haciéndolas al mismo tiempo. Entonces... Ah. Haces churros, claro, es una manera de hacer churros, vale, <laughs> es una manera de hacer churros, pero reconozco que hay gente que esa fórmula le va bien, por eso yo lo planteo, vale, nosotros no trabajamos así. Yo por ejemplo he trabajado mucho para el sector de la noche haciendo flyers hmm. y, 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 hombre, y, y te quiero decir, yo le puedo poner un, un precio de un flyer o, le, o tenía, o en su momento, tenía un precio estipulado para flyers. Pero es que luego cuando, cuando veían venía alguien y te pedía algo muy, muy especial, que le dedicabas mucho más tiempo, que te tardaba mucho más en salir, mm. o que tenía una técnica gráfica que era mucho más compleja, pues claro, no salía cuenta. Por lo tanto, si yo te digo que vale 50 o te, o te diga lo que valga, eh, al final decías, es que no, no sale a cuenta. Claro. Mira, aquí por ejemplo José Javier Molina dice, yo el único servicio que doy como paquete cerrado son los Tours 360 y es porque ya lo tengo automatizado. Y no es mi servicio estrella, es un complemento. Bueno, eso podrías paquetizarlo. Hmm. Y luego Manuel Galvez plantea una pregunta y es, ¿y si se paquetiza por sectores, grandes, medianas y pequeñas empresas? Ya, pero... ¿Cómo haces eso, Manuel? ¿Cómo lo pones en la ¿Cómo, web? ¿Cómo mides el alcance, Claro. Eh, no sé. O sea, ¿tú crees que una gran empresa te va a contratar un, un servicio de gran empresa, a no ser que le metas más, más chicha? ¿También, o sea, mi, también tenemos que ser eh, inteligentes, ¿no? Y mirar dónde ha acabado todo esto, ¿no? Eh, por aquí había una pregunta antes que, que hablaba de ciber, ¿no? O hablaba sí, de. Esas o hablaba Fiverr. de esas plataformas. O, ¿dónde, ¿Dónde ha acabado el. Eh, ¿Dónde ha acabado o dónde va a acabar? Porque todavía no creo que no ha llegado al precio mínimo. El precio mínimo para hacer algo es cero. Pero ¿dónde va a acabar eso? Si nosotros paquetizamos y, y, y no podemos estar hablando de cultura de diseño eh, en los países, en nuestros entornos, eh, eh, si, si hablamos de paquetizar. Es que son ideas absolutamente confrontadas. Es decir,. Si llegamos a cero por nuestro trabajo porque seguimos paquetizando... Hablaban por ahí de que en México hacen logotipos por 12... Entiendo que, no sé, 12 euros, ¿no? Eh, si seguimos en esa, con esa, en esa rutina, ¿no? Si seguimos en esa dirección, pues llegará un momento que nuestro trabajo va a dar cero y no, se, no servirá de nada que nosotros o, estemos hablando aquí de nuestro trabajo. A no ser que eh, el precio del paquete sea tres veces eh, lo que te cuesta a ti realizarlo. Yo entiendo... O sea, me pongo en el pellijo de los contextos de, de los contextos locales, sociales, de, y de y individuales y personales de cada uno, ¿no? Pero. Pero. Es se complicado. De, es sí. complicado y. Sí. Pero lo cierto es que se devalúa. ¿Cómo, cómo, sí. lo, cómo lo solucionamos? Es complicado, sí. Eh, Gianfranco dice: ¿Cronometráis lo que tardáis en hacer, por ejemplo, un logo? ¿Hay algún estándar a la hora de contabilizar el tiempo? que se tarda en hacer X. Esto va a depender de las fases, Gianfranco, de tu proceso creativo, ¿vale? Va a depender de todas las fases que contenga ese proceso creativo y en base a esas fases tú ten tendrás que calcular, que eso es uno de los tips que ahora comentaremos, porque quiero dar algunos tips, tú tienes que calcular el tiempo que tardas en cada fase y sobre eso calcular un tiempo total, ¿vale? Yeah. Hay aplicaciones de lo que él dice, ¿no? De cronometrar, ¿no? Cuando te pones a una tarea, sí, claro sí. Yo intenté, intenté cronometrarlo con. Con no me acuerdo la aplicación. Hay aplicaciones para cronometrar el tiempo y, y al final se me olvidaba darle al clic. Y bueno, era un poco lío. Pero sí que sabemos lo que tardamos, evidentemente la experiencia es un grado si no, todavía no sabes lo que tardas pues bueno puedes utilizar aplica toggle verdad Susana toggle sí. puedes utilizar aplicaciones para cronometrar vale sí Pero que es cierto que estar... yo en los estudios por ejemplo en estudios de agencias llegó un punto en el que sí que no cronometrarlo de al, al minuto a la hora es claro. decir se contabilizaban las horas de que se de... invertían en el día en los, los diferentes proyectos que, que tenías asignados pero eso se hace sobre todo también para, pues para, para valorar el hist un histórico, ¿no? Para tener mm. un histórico en el que puedas, del que puedas echar mano, ¿no? Y decir, oye, pues mira, en este proyecto mm. era, es parecido y nos puede llevar tanto tiempo. ¿no? Eh, Víctor plantea una pregunta, dice: ¿pero cómo compites contra las páginas o aplicaciones que te diseñan un logo en tres pasos, por ejemplo? Los generadores automáticos. La empresa grande se va. Por eso, y tú no compites. Yo creo que las empresas grandes no van por ahí, Víctor. Yo creo que eh, si ese te, tipo. Y, y si te dice que es una empresa grande, y se va por eso, es que no es una empresa grande. <laughs> es que no es una empresa grande. A ver, yo creo que ese, ese tipo de servicio, ¿vale? De logo maker, es más para empresas pequeñas que quizás no quieren invertir demasiado en, en diseño y van a lo rápido, ¿vale? Pero mmm, yo te recomiendo que si te vas a dedicar a hacer lo mismo que hace la inteligencia artificial al final tienes riesgos de acabar no teniendo trabajo, ¿vale? Porque, bueno, las máquinas, al final, pues a la gente es cómoda y prefiere meterse en una web y hacerse un logo. Entonces, ¿por ahí qué hay que ofrecer? Pues eh, cosas que no ofrezcan las máquinas, ¿vale? Cosas en la parte eh, más creativa, documentación, investigación, estrategia, fundamentos. Ofrecer cosas que no solo sean diseño puro y duro. ¿Vale? Y si solo ofreces diseño puro y duro tendrás que, de que demostrar que eres mucho mejor que esa máquina que hace logos así que eso es una lucha vale es una lucha contra la máquina. yo te recomiendo que intentes buscar caminos que las máquinas no puedan realizar de momento no sabemos si dentro de 50 años lo harán vale pero bueno mi consejo es ese. Bueno, yo creo que podemos sacar eh, otro, otra pregunta y es que si sabéis cómo calcular el tiempo de un proyecto, ¿vale? Porque yo a lo largo de mi experiencia he sacado algunos trucos, ¿vale? Algunos trucos para calcular el tiempo y me he dado cuenta de realmente qué tiempo debo asignar a cada tarea, qué tiempo debo asignar a, definitivamente a cada proyecto, ¿vale? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hacemos nosotros en el estudio? Pues bueno... Primero, evidentemente, el primer tip sería intentar dividir ese proyecto, ¿vale? En el mayor número de tareas posibles, ¿vale? Es decir, si yo puedo dividir un diseño de flyer en búsqueda de referencias, análisis fotográfico, análisis cromático, análisis tipográfico, desarrollo de propuestas, eh, revisión con el cliente, arte final, ¿vale? Es decir, puedo asignar un número de tareas para el diseño de un flyer, para mí va a ser mucho más fácil asignar un tiempo determinado a cada una de las tareas. Luego, calcular el cómputo global de horas que me salen para ese, ese encargo y saber el tiempo aproximado. Esa es la primera parte. Es decir, saber, intentar dividir en el máximo número de tareas un, un tipo de, de proyecto, ¿vale? La segunda parte es... Que como freelance nosotros no estamos ocho horas puras todos los días diseñando es imposible, vale es imposible porque un freelance tiene que hacer muchas más cosas, tiene que atender eh, pues emails, tiene que gestionar la web, redes sociales, atender a clientes, preparar presupuestos, facturas, pim pam, Uf. o sea es que es imposible estar ocho horas al día diseñando íntegramente es imposible y aparte no. porque normalmente hay fluctuaciones con el trabajo, es decir, hay momentos donde tienes más trabajo y momentos donde tienes menos trabajo. Entonces, ¿cuál es mi consejo y de lo que yo me he dado cuenta de que si calculamos o estimamos como la jornada laboral completa de ocho horas, mi consejo es que el, el tiempo que dediquéis o que normalmente se dedica a un proyecto es la mitad, ¿vale? Es cuatro horas. Por lo tanto, si el diseño de flyer, imaginad que os ha dado eh, voy a poner 12 horas, ¿vale? Ese diseño de flyer, pues que sepáis que son tres días, ¿vale? De vuestro trabajo. No sería día y medio, que serían una jornada completa de ocho horas y otro, otro, otra jornada de cuatro. Serían tres días, porque al día, como he dicho, de media, podemos estar cuatro horas dedicando a un proyecto. Y una vez que tenemos esos tres días, yo ya sé que voy a tardar tres días en diseñar ese flyer, ¿vale? Esos son tres días justos. Pero imagina que tienes un imprevisto, que eh, se te cae el internet, que el ordenador se te colapsa o de repente tienes que actualizar el sistema operativo 20.000 historias. Pero en una mañana te llaman dos clientes claro, y ya o tienes la, que salir y ya a a echado ver a una... perder. Claro. Ya, ya, ni, no ha vendido ni una escoba. Por lo tanto, asigna un margen de tiempo ante imprevistos. ¿vale? Esto va a depender del proyecto. A proyectos más grandes asignarás más margen de tiempo. Y a proyectos pequeños, menos, menos tiempo. Por ejemplo, si a mí me salían, se me empañan las gafas, si a mí me salían tres días, pues podéis poner cuatro o cinco días para realizar ese flyer, ¿vale? Tenéis dos días de margen ante cualquier tipo de imprevisto, ¿vale? Entonces, ese es mi consejo. A la hora de saber lo que tardáis, el tiempo que tardáis en desarrollar un proyecto en proyectos más grandes, pues subfases y de esas subfases, eh, tareas. Segmentar tareas. Segmentar y tareas. Segmentar al máximo para tener todo bien controlado y así poderlo calcular mucho mejor y más fácil. Y conforme vaya y conforme vas teniendo más experiencia con el paso de los años, mm. obvia, obviamente afinaréis más. Es decir, tendréis más capacidades para poder hacer más cosas en menos tiempo. Entonces no es lo mismo en el año 1 que tardáis x tiempo claro. en hacer algo que el año 3 que ya tenéis una metodología adquirida, que ya, tenéis, ya os sentís cómodos en, ese, en, ese, en, ese, en esa disciplina, ¿no? en ese trabajo en concreto, y oye, pues la cosa fluye y eres mucho más rápido. ¿no? Hmm. Que, que, que seas más rápido no significa que debas cobrar menos, porque vas a tardar menos, porque <laughs> tendrás más años de experiencia claro, y, claro. Aportar, y aportarás un valor añadido diferente. Hmm. Las balanzas tienen que ir equilibrándose, ¿no? Con el paso del tiempo. Eso es lo que ha dicho Sergio. Es total, es decir, eh, tardarás menos tiempo en desarrollar esa tarea, pero tu eh, experiencia será mucho mayor, por lo tanto, también el precio al final pues, irá subiendo. Es que tenemos una visión, como tenemos una visión del diseño. O sea, el, el, el diseño gráfico no es como la programación, en la que sí que hay sprints, eh, sí que hay sprints en las que en las que se mete el turbo ¿no? y hay que cumplir con un plazo de tiempo estipulado. Eh, no funcionamos, no, no va, o sea, se puede aplicar esa metodología ágil en, algunos, en, algunos proye en algunas tareas, pero no se puede aplicar en todas las tareas. Entonces, eh, en las tareas de pensamiento, en las tareas de, de creatividad, en, en ese tipo de, de tareas, ¿se puede intentar aplicar metodologías ágiles? Sí, pero no al 100%, no como, como tareas mecánicas de programación o ese tipo de tareas. Entonces, tenemos, tenemos una concepción de que de que tenemos un, un petardo ¿no? o algo que va a explotar detrás y tenemos que ir rápido, rápido para hacerlo. <laughs> eh, Mi consejo es que intentéis daros tiempo, ¿vale? Es decir, cualquier proceso creativo necesita tiempo y habrá días que estéis geniales y os salgan montones de ideas y habrá otros días que no. Y entonces, daros tiempo a vosotros porque hacer las cosas rápido y mal no es demasiado positivo. Teníamos aquí algunas preguntas. Bueno, al final mm. yo quiero dar unos tips así muy rápidos, eh, consejitos, pero por aquí tenía, mira, por ejemplo, eh, Julian, Julia Illustrat Illustrations. <laughs> Dice, hola. Yo tengo una duda, por ejemplo, ya sé que cobrarle, pero ¿cómo se lo digo a mi cliente? ¿Le digo todo mi proceso desglosado o hay alguna manera de cómo decirle? Pues nosotros le explicamos el proceso tal cual, se lo describimos. Primero vamos a hacer esto, luego lo otro, luego tal, tal, tal. Y luego tampoco, le Tampoco hace falta que se lo desgloses hasta la mínima claridad. Claro, tampoco hace falta que le escribas un libro, pero sí explicarle que él pueda entender eh, qué es lo que vas a desarrollar y cómo lo vas a hacer e, ind e indicarle todas las fases, ¿vale? Hmm. O sea, nosotros sí lo explicamos. ¿Vale? Eh, si me demoro tres días diseñando un flyer, el cálculo del costo del diseño va a ser demasiado alto. ¿Cómo puedo mitigar esto? A ver, a el, ver... el cálculo del diseño va a ser las horas que tú estés diseñando, ¿vale? Una cosa es eh, los días que tú asignes, evidentemente porque necesitas un tiempo de margen, y otra cosa es, las, son las horas. Si tú estás menos horas y tu precio por hora es X, eso es lo que vale ese trabajo, ¿vale? Eso es lo que vale ese trabajo según tu precio por hora. Pero evidentemente, si tardas, como hemos dicho antes, ocho horas no es un día. Ocho horas son dos días para un freelance. Por lo tanto, si hay que añadir un tiempo de margen, al final te vas a los tres días. Pero no estás cobrando realmente el cliente. Va a haber tres días y vale tanto. Pero el cliente no sabe cuántas horas vas a estar, ni el precio por hora. A él le interesa saber en cuánto tiempo vas a tener ese proyecto y qué le va a costar. ¿vale? Que tú tardes más o menos. Eso es problema tuyo. O sea, él, él te está pidiendo una solución. Y aseguraos siempre que os paguen por adelantado. Eso es. Se sí, lo tenía por ahí el tip. El tip de aseguraos siempre de cobrar una parte por adelantado. No os piséis los dedos con eso. Sobre todo, sobre todo porque los clientes suelen tener esa visión de que estamos esperando a que ellos levanten el teléfono para llamarnos y nosotros estamos esperando al otro lado del teléfono a que ellos nos llamen. <laughs> Señores, no, nosotros tenemos otros clientes y, y tenemos, tenemos otras, otros trabajos y otras tareas que atender. Entonces, eh, tienes, tenemos que contar con eso, tenemos que contar con que, pues, señor mío, voy a tardar tanto, ¿vale? Eh, porque yo, o sea, como dice Marco, sabes lo que te va a llevar la tarea, ¿sabes? Pero a lo mejor. Tus estimaciones son que te van a llevar seis horas, ocho horas, un día, y al cliente le dices, no, mira, no lo tienes hasta dentro de dos días y medio, tres días. ¿Por qué? Pues, bueno, porque, ya sab porque sabes que tienes otros clientes y otras tareas que hacer. Claro. Entonces, hay que ser... Hay que ser previsores, claro. es decir, es, eh, eh, sí es verdad que hay clientes que no respetan. No estamos esperando a que, a, que claro. los clientes nos llamen. Tienen que entender que nosotros tenemos que seguir trabajando y no puede ser que cuando nos digan ya quiero empezar ya no no lo siento pero nosotros ahora tenemos otros proyectos y cuando acabemos esos proyectos tengamos un hueco podremos meter tu proyecto pero antes es imposible. Entonces los clientes que lo quieren para ya pues al final te van a volver loco o sea hay que intentar establecer tiempos. Y agendar todo, todo esto. Hay una, hay una pregunta de Manuel Calvez que dice: entre, O sea, cuanto más tiempo ¿Tarde se tarda en, en algo, sale más barato. Ya que, hay mucho, ya que hay mucho tiempo y poca experiencia. En cambio, si se hace súper rápido y se tiene la experiencia, sale más caro debido a la experiencia. Yo no estoy 100% de acuerdo con eso. Claro, Manuel, eso depende, ¿vale? Al final, yo creo que no es por hacerlo más rápido. Es, es... cierto que el, el pronto el, el encargo express. Sí que tiene un suplemento. Hmm. Si yo tengo que parar máquinas, dejarlo todo, incluso lo que estoy haciendo para otros clientes, para atender tu trabajo, eso se paga. Claro. ¿Vale? Porque es tu urgencia, no es la mía. Hmm. ¿Estamos en eso? Eso sí. Eso es, sí. Eso sí. Pero mmm, no por correr yo voy a cobrar más caro eh, por, por, por doquier, ¿no? Por, como sistema. Hmm. No sé, un trabajo de branding a nivel de pensamiento y estratégico lleva muchísimo tiempo y te aseguro que se cobra a lo que se tiene que cobrar. De hecho, Manuel, eh, yo creo que lo de barato o caro a veces utilizamos esas palabras y tampoco son demasiado positivas para nosotros. Sí, creo que son bastante peyorativas para, sí. para nuestro trabajo. Y de hecho yo la utilizo muchas veces y, me, y me lo pienso y digo, no, esas, esas palabras no las debemos de utilizar, tenemos que utilizar precio justo o no sé so, sobre, sobrevalorado infravalorado eh, o precio justo claro eh, de... barata o caro pues baratas pueden <laughs> o sea, yo qué sé baratas son unas bragas de los chinos y caras son unas una es, victoria sí. no sí, sí. creo bueno eh, vamos a responder o, la última pregunta o calzoncillos perdón o calzoncillos. Vale, <laughs> sí. vamos a responder alguna pregunta más y decimos los tips que tengo aquí algunos tips que ya hemos ido lanzando alguna cosa pero bueno los lo revisamos eh, vale, Gerson de Dios dice, ¿cómo competir con aquellos que cobran más barato? Estos días he cotizado trabajos, pero mucha gente cobra una salvajada menor. ¿Cómo competir contra eso? Pues yo te, te aconsejo, Gerson, que si tú no estás en esa categoría, que no compitas contra ellos, ¿vale? Es decir, no busca otro tipo de cliente. Claro, no compitas contra gente que no... Claro, mira Gerson, tú estás aquí y tú tienes a todos estos aquí. ¿Vale? Tienes a todas estas hormiguitas que están cobrando más barato que tú. Mm. Si estas hormiguitas que están cobrando más barato que tú no ofrecen el trabajo de calidad que tú ofreces, no son tu competencia. Claro. Tu competencia será otra. Mm. Hay que buscar el hueco, hay que buscar el hueco propio, el espacio propio para poder competir. Y si no tienes espacio propio, te lo construyes, te lo haces mm. a tu medida. ¿Vale? Sé que es difícil y que puede costar entender esto, pero, pero tienes que. Eh, tienes que, ¿cómo decir? Conocer tus fuertes, tus destrezas, tus habilidades, potenciarlas. Y tiene que ser buscar, mejor. Tiene que buscar los clientes que estén dispuestos a pagar lo que vale su trabajo. ¿Cuántos o sea, logotipos? Si, esto es muy sencillo, es decir, si cobro 12 euros por un logotipo. ¿Cuántos logotipos tengo que hacer al mes para poder vivir? Para poder comprar, para poder pagar el Algo alquiler. Que no existe. Para poder, <laughs> para poder comprar comida. ¿Cuántos logotipos tengo que hacer? Eh, no, no sé, eh, los descargas todos y les, y, y les mientes a tus clientes porque estás haciendo un trabajo que realmente te da igual, ¿no? A producir, sí, ¿no? ¿Dónde sacas 200 clientes la, que quieran? La, la maquinaria, ahí, claro. Y, es, la, que no, es que es imposible. O sea, no lo sé. En esa guerra vamos a intentar no meternos, de verdad, porque no, no sirve de nada. Vamos a buscar... Nuestro, nuestro espacio y buscar clientes que realmente puedan pagar por, por vuestro trabajo. Vale, pues eh, yo, hay muchas cosas aquí, de verdad. Hay un montón de cosas. Sí, sí, sí. sí. <laughs> hay un montón. De, de, de preguntas, eh, a ver si podemos responder alguna más, por no queda mucho tiempo, dice Diana Fernández. Hola Marco, es recomendable dar primero la explicación del proceso antes de dar el presupuesto, porque siempre llegan clientes que lo único que quieren es saber lo que tienen que pagar. Las dos cosas a la vez. Bueno, nosotros lo hacemos a la vez, nosotros eh, entregamos el presupuesto y, y ahí viene la explicación, ¿vale? Y a veces también hacemos una presentación, dependiendo del proyecto, si son proyectos más grandes, pues hacemos una explicación eh, online. De ese presupuesto, todo lo que incluye, pues el cliente tiene dudas, quiere preguntar y demás. Vale. Eh, pues Pasa un poco lo mismo, ¿no? Es, yo, a mí déjame de historia. Yo quiero que me digas cuánto me va a costar. Pues. Eh, Las historias eh, es mi trabajo. No, o no, sea. Claro, <laughs> o sea, es decir, si empezamos ya por ahí, señor mío, o señora mía, pues eh, apaga y vámonos. Es claro. decir, si no me estás ni siquiera dejando margen a. a a la explicación, a, sí, hay, a, a, a la conversación, ¿no? Hay, hay determinados, eh, no sé cómo llamarlo, eh, frases. Eh, eh, terminaciones que te están dando pistas de, de cómo es ese cliente y si realmente va a valorar tu trabajo, ¿no? Eh, bueno, si ya empezamos por ahí, pues va a ser que no. <laughs> ya te estás arrepintiendo <laughs> sí. antes de coger el proyecto. Ya cuando te lleva al adelanto dices mierda, ya no hay vuelta atrás. Andrea Fonseca, también buen día. Tengo mi primer cliente que desea el rediseño de la entidad visual y la estrategia. Para redes sociales, ¿cuánto tiempo podría demorarme si son dos proyectos distintos? A ver, eh, tienes que calcularlo... Si lo facturas como dos proyectos diferentes. Claro, y tienes que calcularlo, Andrea. Hemos dicho antes, durante el programa, cómo calcular tu tiempo. Eh, tengo vídeos de qué vale tu tiempo, ahí también explico cómo calcular el tiempo de cada proyecto, tienes que dividirlo en tareas porque si no es imposible. Y tienes que lanzarte, hay veces que no sabremos lo que podemos tardar en una determinada tarea porque no lo hemos hecho nunca o porque no tenemos experiencia, pues tienes que lanzarte. De, y, hecho, claro, de hecho, ojo, cuidado con lo de estrategia para redes sociales, porque si estamos hablando de que tienes que desarrollar un plan editorial de redes sociales que se renueva de forma periódica, y eso implica que tú vas a tener que desa eh, desarrollar las aplicaciones también de forma periódica. A lo mejor no te conviene cerrar un presupuesto fijo con él. A lo uh -huh. mejor te viene a palabrar otro formato de colaboración, como por ejemplo el del FI, por el cual, por tu trabajo, si va a ser periódico y va a ser continuado, eh, le cobras por el proyecto de identidad visual uh -huh. una parte, ¿no? Fija. Y luego por lo otro, a palabras, una cantidad de, oye, mira, tan eh, mi colaboración por el plan por planes editoriales periódicos al mes vale tanto y al mes sale tanto y tú te llevas una una tu tú, tú vas cobrando de ahí es decir estableces una relación eh, que no empieza y se acaba, sino que Eso mantienes es. una relación con el cliente, ¿no? Eso es. Bueno, solamente una última cosa. Manuel Galvez Avellaneda eh, comenta: esos clientes que pueden pagar por los trabajos no se dan en Latinoamérica. Y menos cuando aquí los diseñadores se encargan de arruinar los precios para la comunidad. Mm. Bueno, yo conozco diseñadores, Manuel, de Latinoamérica, que sí se ganan la vida bien haciendo diseño. Y es verdad que muchas veces hay clientes que tienen de ahí Latinoamérica y clientes que son de fuera de Latinoamérica. Quizás tienes que buscar clientes en otro sitio. Desconozco tu trabajo y tu calidad y, tu, y tus acabados, pero si realmente no encuentras clientes en tu zona, tendrás que buscarlos fuera, ¿vale? A y ver, hoy sí. en día es posible. A ver, supongo que allí, la, ahí por lo que da a entender, es que la competencia es ferón, ¿no? Entonces, pero... Sí. <laughs> pero... Pero... Jaja. Pero... <laughs> Pero sí es verdad que, a ver, eh, yo creo que hay posibilidades para todo el mundo. Y si realmente tu competencia o los que tú crees que son tu competencia están haciendo diseño muy económico y los clientes quieren eso, busca clientes en otro sitio. Yo sé que no es fácil. Nosotros, yo vivo en un pueblo y a mí tampoco me ha sido fácil. He tenido que buscar clientes fuera, pero es posible y, y se puede, al final lo puedes conseguir. Así que bueno, eh, voy a decir muy rápido, porque nos hemos pasado hoy como, como casi 10 minutos. Muy rápido algunos tips porque no quiero que se me pase ninguno, ¿vale? El primer tip es algo que hemos comentado y es divide el proyecto en el mayor número de tareas posibles, ¿vale? Para poder calcular el tiempo y de ahí sacar un precio y bueno, estimación de tiempo, de precio y demás, ¿vale? Dividir en tareas. El segundo tip es calcula imprevistos. Añade un margen de tiempo extra ante posibles imprevistos roturas eh, cualquier cosa que pueda pasar que, que nos puede pasar cualquier cosa vale luego cobra dependiendo del cliente hay clientes microempresa pequeña empresa mediana empresa y gran empresa nosotros de momento cómo estipulamos qué tipo de empresa es Sabiendo un poco el número de empleados que puede tener esa empresa, aunque como ha dicho Sergio, hay empresas muy pequeñas con poca gente que facturan millones y hay empresas muy grandes que, que facturan menos, ¿vale? Hoy en día con la tecnología eso está, está cambiando mucho y a veces es fácil es... saber lo que factura un cliente al año. Claro, entonces te puedes guiar por, por lo que factura, te puedes guiar por lo que puede facturar ese cliente al año, pero yo os voy a dar también una, una pista de por trabajadores, ¿vale? De uno a cinco trabajadores se considera microempresa por lo que cobraríais eh, el precio que habéis sacado vosotros, habéis estipulado vosotros, de 6 a 50 trabajadores sería una pequeña empresa, de 51 a 500 eh, trabajadores sería una eh, mediana empresa. Y más de 500 sería una gran empresa. Esto es como está estipulado en Internet, en las páginas que he visitado y es como me ha salido. Os puede servir de guía para saber qué cobrar a cada uno. Podéis utilizar un multiplicador, ¿vale? Vuestro presupuesto. Luego utilizáis un multiplicador y se lo asignáis a cada tipo de empresa, ¿vale? Eso es como, como lo podemos hacer. Luego, lo que ha dicho Sergio, las urgencias se pagan. O sea, si el cliente te pide un proyecto... Para el que lo necesita para esta semana y estás haciendo otras cosas, tienes que dejarlo todo parado para ponerte con eso, pues eso vale el doble, el triple o lo que vosotros queráis eh, cobrar, pero no vale lo mismo que un proyecto que te lo pida a tiempo, que lo puedes hacer tranquilamente, vale las urgencias, al final hay que cobrarlas, eso es. Y luego el tip para ser freelance y no morir en el intento es que eh, reduz reduzcáis vuestros gastos al máximo, ¿vale? Al final eh, hay un refrán que dice no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Pues en el freelance sería, no es más rico el que, como es? No es más rico el que, el que más dinero gana, sino el que, el que menos, menos gasta, ¿vale? O sea que al final reducir los gastos y... Con eso podéis tener más margen para vuestros precios, para, para todo, ¿vale? Os tendréis al final más dinero eh, vuestro. También dependerá de pues eso, de los impuestos del país, de, de las de cuotas del cosas. país. Aquí, evidentemente aquí pagamos fuerte. Claro, los impuestos no se pueden evitar, eso hay que pagarlo sí o sí, pero imaginad que tenéis una conexión a Internet súper alta que a lo mejor no necesitáis para vuestro trabajo, pues podéis reducir un poco el gasto. O tenéis luces... ¿Cómo se llaman? Eh, luces. Sí, a... cambiarlas por LED. La, por LED. Eh, o tenéis. Eh, si en vez estáis en una oficina y es, es muy caro, podéis iros a otra oficina más económica o trabajar desde casa. Hay posibilidades para intentar abaratar gastos y poder tener un precio más competitivo. Pero esto es una regla del freelance. Hay que intentar siempre mmm, gastar lo menos posible para que te quede más dinero para ti. ¿Vale? Pues bueno, eh, se nos ha ido bastante tiempo. Yo creo que hemos resuelto un montón de preguntas. Quizás hagamos otro episodio hablando de. Sí, de, porque se han quedado un montón de preguntas sí, por aquí. De presupuestos o de cosas, trato con el cliente, ¿vale? Hagamos algo así más random para que podáis preguntar. Sí, o incluso de. Había bastante incertidumbre por aquí de que, bueno, que lo que se pide últimamente es que. Seamos unas navajas, auténticas navajas suizas, no que sepamos hacer de todo y tal. Sí, eso, tiene que, eso tiene que ver con, con el estado actual ¿no? de nuestra profesión. Quizás podremos tratarlo en otro programa. Sí, ya valoraremos eh, qué, de qué podemos hablar, eh, pero bueno, muchas gracias por haber estado ahí. Esperamos responder las preguntas que se han quedado en el aire. Está pasando la, la policía por aquí. Bueno, esperamos que podamos responder vuestras preguntas en próximos episodios. Muchas gracias a Juan de Graficlandia, muchas gracias a Imprentados por patrocinar estos podcasts, estos podcasts. Y nos vemos en un próximo episodio. Ya sabéis, dentro de 15 días aquí en HDD Podcast. Nos vemos, hasta luego. Saludos. Chao. Cuidaos.